¿Qué tal, amigos de Reporteros Sin Fronteras? Seguimos dándoles el reporte en estos momentos desde el lugar, en estos momentos desde la Escuela Secundaria Carlos Monsiváis, situada en inmediaciones de la colonia Miraflores, justamente ya pues detrás de hechos, de situaciones de seguridad en las escuelas y en el tema también de prevenir pues que hechos delictivos, ilícitos, se vayan abarcando cada vez más a los jóvenes estudiantes. Pues están llevando a cabo los operativos Mochila. Hoy tocó el turno de esta secundaria, como ya le decía, la Carlos Monsiváis, precisamente presenciando en esos momentos la salida de los estudiantes, la hora pico en la que todos esos están saliendo, pero para darles también esta información, vale la pena hacerlo, porque pues usted recuerda este dato que le pasamos ayer, esta noticia triste y lamentable, donde se ubicó una estudiante tan solo 13 años, con al parecer una bolsita de polvo blanco, que parecía ser cumplir con las características de la cocaína. Y bueno, esto pues resalta otra vez el tema de drogas, el tema de estar gente, mismos estudiantes, presuntamente vendiendo droga dentro de las escuelas. Hoy, en estos momentos, le vamos a pasar esta información, esta entrevista que hicimos con el presidente del Comité de Padres de Familia aquí en la isla, Pedro Chávez, quien habla de que se está reforzando este tema, que está siendo muy cuidadoso y que, según están cuidando el tema del llamado factor sorpresa, de no estar dando de sobreaviso, dando pues mucha información a la hora de que se va a llevar un operativo Mochila, porque creo que, y usted también compartirá esa opinión, que el factor sorpresa es importante para que tengan efectividad estas revisiones a los estudiantes durante la llegada o salida de sus planteles educativos. Ahorita lo que se está haciendo en otras escuelas, se le está pidiendo a la directora que ponga personal en la entrada de la escuela, que revisen las mochilas, que no entre nada que esté que no esté permitido por la escuela. Y si alguien incurre en una falta, que manden a llamar a los papás. Los papás tienen la obligación de atender los problemas de sus hijos, porque no son problemas ajenos, son problemas de los mismos padres de familia. Sí, mira, hoy hubo uno en la Carlos Monsiváis. El operativo Mochila no se debe de avisar. Nada más lo tiene que saber la directora. Es todo, o sea, no se le tiene que decir al personal ni nada. La directora sabe, tal día va a haber un operativo Mochila. O de la siguiente manera, como autoridad de padre de familia en el municipio, yo llego, me presento a la escuela con el director y le digo, hoy va a haber operativo Mochila. Así de fácil, ¿para qué? Para que podamos el factor sorpresa, prevenir el delito, prevenir muchas cosas que se pueden dar. Mira, les voy a adelantar algo. El DIF municipal, juntamente con los psicólogos, va a sacar talleres para los padres de familia. Los padres de familia tienen la obligación de tomar esos talleres. Ya se va a empezar a dar el programa y ellos tienen la obligación de asistir a esos talleres por sus hijos. O sea, ellos tienen que asistir, son unos talleres muy completos y muy buenos de prevención. Es prevención de que tú conozcas a tu hijo los primeros síntomas que presenta, por qué cambió su forma de ser, su humor, su conducta, todo. Y bien, así también el ingeniero Chávez hablaba y decía también acerca de este caso de la menor que fue pues, ubicada con esta situación de la cocaína, pues también llama y exhorta a padres de familia que tengan mucho cuidado, que es de ahí mismo, como ya les platicábamos, desde el seno familiar, donde se deben tener los cuidados, donde se debe tener la comunicación con los estudiantes, con sus propios hijos, para que se puedan saberles proteger de esa situación de las drogas, porque lamentablemente hasta siguen los delincuentes. La delincuencia organizada sigue buscando la manera de llegar a ellos, siguen tratando de jalarlos, y la verdad que ya es una realidad, una triste realidad, que dentro de los planteles aquí en Cozumel están corriendo drogas. No están dando los resultados que quisiéramos que se diera, pero se está previniendo lo que es el delito, ¿no? Y en esto consiste en que los muchachos traigan sustancias prohibidas. Ahora, en referente a esta alumna que se le encontró esa bolsita de cocaína, hay que hablar con los papás. Los papás se tienen que comprometer que si la muchacha está en una adicción, se tienen que comprometer a tomar terapia, a ver por qué la muchachita lo está haciendo, porque es muy corta su edad, creo que tiene 13 años, algo así. Bueno, los muchachos están en una etapa donde todo les da risa y todo para ellos es sencillo. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado los padres de familia. Lo que hay que hacer es ver muy bien, revisar muy bien las mochilas a la entrada. Y si en una operación que se haga se encuentra alguna sustancia prohibida, entonces quiere decir que alguien está llegando a las escuelas después de, o en horas de cuando ellos tienen el descanso.
Y entonces ahí sí está, ahí está un poco, pues más, ¿cómo te diré? Más grave la situación, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.